En su primera entrevista como gobernador de Tamaulipas con representantes de medios de Ciudad Victoria, Francisco Javier García Cabeza de Vaca adelantó que su administración irá con todo el peso de la ley, junto con el apoyo de la Federación a combatir la delincuencia, una de las principales demandas de la sociedad. Dijo que su gobierno será muy cercano a la gente y en tal sentido se compromete a restablecer la paz y el Estado de Derecho. Las instituciones carecen de mucha credibilidad, hay serios problemas en las mismas, es por eso que vamos a hacer los cambios correspondientes. El alto grado de corrupción ha permeado en todos lados. Destacó que su gobierno tiene prisa, de tal manera rechazó establecer un plan de 100 días, pues que son, dijo, prácticas del pasado que solo quisieron presumir. Señaló que en los próximos 100 días recopilarán información para trabajar de la mano con la sociedad civil y sectores productivos en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Quienes van a hacer el plan estatal de desarrollo para mi estado no va a ser el gobernador, van a ser todos los ciudadanos, todos los sectores productivos, todas aquellas familias que se levantan todas las mañanas con el entusiasmo de sacar adelante a sus hijos, van a ser los empresarios, van a ser los agricultores, los ganaderos, las cámaras, esos son los que van a estar participando en un plan que va más allá de un gobierno. Dio a conocer que este plan será activado en el mes de enero del próximo año, mientras que en estos meses llevarían a cabo acciones para saber en dónde están parados para tomar las decisiones que amerita Tamaulipas. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.